pues os voy a enseñar, hablando justamente de esto, del multiverso, y voy a aprovechar el comentario, ¿no? James McAvoy está haciendo de las suyas, ¿vale? Vamos a ponerlo eso así. Cualquier cosa que diga me meterá en problemas, por algo así. No tengo contacto con ellos. Si quieren que regrese, necesitan hablar conmigo. Necesitan un buen guión y no voy a decir nada. Traducción, sí que está en la película. ¿Cómo, Julio? Mirad, ¿cuántos años llevamos en este canal? Cualquier cosa que diga me meterá en problemas, por algo así. O sea, si no hubiese dicho esta frase, ningún problema. La típica, no tengo contacto con ellos, si quieren que regrese, pues que hablen conmigo y que hagan un buen guión y tal, y lo hablamos. Pero lo primero que dijo fue esto. Cualquier cosa que diga me meterá. Me meterá. Get me in trouble. Will get me in trouble. Hombre, con tantos cameos, uno más. ¿No? Pero en fin, os estaba comentando que, bueno, ya sabéis que el trailer de Deadpool vamos a hacer aquí. Era el día 11 de febrero, si no recuerdo mal. Creo que es el 11. El 11 de febrero, la Super Bowl. Vamos a tener aquí Super Maratón esperando el tráiler, ¿vale? Como en los viejos tiempos. Porque creo sinceramente que es un tráiler que merece la pena. Obviamente yo estoy loco por verlo. Si estoy loco por verlo, creo que vosotros también, ¿no? Oye, van a sacar tráiler de Echo. Bueno, pues cuando salga, me enviáis un mensaje y hago reacción. Esto no. Esto es otra cosa. Deadpool es otra cosita, ¿vale, papá? ¿El concepto cuál es? O sea, lo que se estaba comentando en el multiverso. Creo que hasta ahora el multiverso ha sido bastante decepcionante. Quitando What If, las dos temporadas, y algún momento de alguna serie de como Loki, o de alguna película como Doctor Extraño, Multiverso de la Locura, quitando alguna escena concreta, el multiverso, sobre todo en live action, no ha dado ni la quinta parte de lo que podría dar. Sí, porque el multiverso de la locura, con ese nombre, uno podría esperar cosas brutales, ¿verdad? Pero... ¿qué vimos? El combate con los Illuminati, una promesa de que esto volvería y poco más. En Loki, el multiverso, su primera temporada genial. En la segunda, con Loki quedando como el rey, no sé si llamarlo, el rey del tiempo, o el dios del tiempo, parece que eso ya como que se terminó, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sí, vale. La segunda temporada, casi todo dentro de la TVA, y no hemos visto a la gente... andar por ahí quitando por la feria de la tecnología. Bueno, vale. Ahora con Deadpool 3 se supone que es el desmadre. Aunque no sé yo si va a ser mucho desmadre y os explico por qué. Lo que yo he entendido de las filtraciones es que el multiverso que vamos a ver en Deadpool 3 es basado o concerniente a los X-Men de Fox. No solo un universo, me refiero, que aunque veamos 5 o 6, va a ser todo basado en ellos. ¿Vale? Así que ¿hasta qué punto es un multiverso brutal? En teoría, vamos a ver esa explosión de multiversos en Secret Wars. Y hasta ahí. Yo creo sinceramente que en Secret Wars van a abandonar ya el tema del multiverso, tío. Esos guionistas sí que saben de lo que quieren los fans, sí. Yo creo que en Secret Wars van a dar carpetazo al multiverso. Se quedarán algún que otro personaje del multiverso como América Chávez y alguien más que nos traigan y a tomar viento, tío. Porque creo sinceramente que no han sabido llevarlo. No. Ojalá Deadpool 3 y Secret Wars sean geniales, pero en general no han sabido llevarlos, tío. Con lo guapo que se ha traído traer, por ejemplo, al Escuadrón Supremo. Hubiese sido brutal, tío. Que son la América de la Justicia de Marvel. Hubiese sido increíble. Y ya te digo, a Henry Cavill como Hyperion. Nos volveríamos locos, ¿no? O Henry Cavill como Sentry. O Henry Cavill como el Capitán Britannia. O Henry Cavill como Henry Cavill en un cameo, siendo el mismo. No sé, pero... Y luego tenemos la historia de Jonathan Majors como Khan, que ayer mismo os di la noticia de que había sido despedido de otro proyecto, del biopic del baloncestista. Hostia, qué palabra, ¿no? Jugador de baloncesto, baloncestista. Es una palabra que creo que no he usado en mi puta vida, tío. ¿Alguien se atreve a escribirme correctamente el término que trato de decir? Madre mía, tío. Buenas Máximo, ¿qué tal? El caso, Dennis Rodman es un jugador de baloncesto de la época de los Chicago Bulls, de la época dorada de los Chicago Bulls, con Michael Jordan y Scott Pippen, que era un tipo súper mega polémico. Llegó a ser amigo personal de Kim Jong-un, o como se llame, el padre del dictador de Corea del Norte, que yo los nombres del padre y del hijo los confundo, tío. Todo me dice baloncentista, es que no lo sé. No lo sé. Basquetbolista. Bueno, lo de basquetbolista es más latino, ¿no? Quiero decir, más de América Latina. En términos españoles, sería baloncentista o algo así. Es una palabra que creo que nunca la he usado. Pero el caso. Dennis Rodman era amigo personal en los tiempos cabrones de América del Norte, matando a todo el mundo, que le llamase, bueno, y ahora también lo hace, ¿no? Pero antes era muy salvaje. Y hizo un montón de viajes a América del Norte, tío. O sea, una cosa muy, muy loca. Y le invitaba a lo que es el tipo este. Es que... Y Kim Jong-un. No, pero este es... Mira, tío. No me negaréis que esto es muy loco, ¿eh? De hecho, este es el hijo, o sea, es el que está ahora cuando era más o menos joven, ¿no? O sea, este tipo estaba tan loco que hasta hizo esto en la época que esto estaba súper mal visto. No sé, es de estas cosas que te las cuentan y que no te las crees, ¿sabes? Mira, esta es la selección de baloncesto de Corea del Norte. La diferencia es curiosísima, tío. Una historia súper curiosa. Bueno, pues Jonathan Majors iba a ser de Dennis Rodman y ese contrato se le ha ido a la de verga por haber pegado a su exnovia. Yo lo veo bien, lo veo mal. Hombre. A ver, ¿qué decís? ¿Un maltratador tendría que seguir trabajando en Hollywood? No sé yo, tío, hombre, si va a dar unas sesiones con algún psicólogo o algo así y vuelve Reconvertidos, no lo sé. Pero es un tema duro, ¿eh? Yo no me alegro de lo que le pasa a él. Yo me alegro que cualquier hijo de puta que haga algo parecido lo pague. Pero él lo está pagando con su trabajo fuera de una condena. Es un tema complicado, ¿vale? Pero bueno, resumiendo. Con Khan fuera de juego, con el actor, aunque hagan un reemplazo, yo creo que a Khan mucho fuelle no le van a dar más, ¿sabes? Creo que mucha historia con Khan no va a haber, ¿vale? Pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros, ¿vale? Sobre todo esto.